Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya casi buenas tardes, ¿cómo están? Dios me les bendiga a todos ustedes, espero que se encuentren súper bien. Déjenme los acomodo por acá, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado? Gracias por estar acompañándome en este nuevo vlog. Como pueden ver, aquí estoy en mi cama. Ustedes ya son las 11 de la mañana, estoy despierta de las 8, pero miren. Esas 2 horas aquí, pues obvio, ya saben que primero me pongo a orar, le hablé a mi papá y he estado trabajando pues en todo lo de las redes sociales, leyendo un poquito de comentarios, trabajando en los videos que ya tengo listos para ahora también, así es que haciéndole las fotos y todo. Parece mentira, mi gente, pero sí es, eso implica mucho trabajo, mucha dedicación al hacer todo esto. Y bueno, ustedes ya saben que yo disfruto todo esto, y lo mismo que yo saco en mi canal principal también lo trabajo en mis redes sociales, porque el día de mañana eso es bueno cuando tienes tus redes sociales y trabajas también con las compañías. Así es que para las que tienen pues su canal, trabajen mucho sus redes sociales, porque eso ayuda muchísimo cuando quieren trabajar contigo y también quieren trabajar en tus otras redes sociales. Así es que yo les recomiendo, háganlo. Háganlo ustedes. Yo trabajé un tiempo muchísimo mi Instagram, mi gente, pero eso me consume muchísimo tiempo. Ya les he dicho, me encanta ir a Instagram, pero siento que también Instagram, ya se los he dicho a ustedes, como que lo enferma a uno. Por eso tienes que estar bien, como dicen, centrada en esto, mi gente, porque a mí que me encanta la decoración y que esto es mi trabajo, yo me metía siempre y miraba a las compañeras allá que decoran tan hermoso, mi gente, y con tanta cosita bonita que yo la miraba y digo, ay, que yo lo quiero, qué bonito se le ve. Y yo les soy honesta y se los digo, muchas decoraciones así que yo miraba y digo, yo lo quiero. Y yo, si tenía tiempo, yo me iba a buscarlo, mi gente, y digo, no, eso está mal, eso de verdad que lo enferma a uno. Y se los digo aquí, yo soy bien honesta con ustedes, se los digo a ustedes, eso enferma, enferma muchísimo. Y dije yo, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y no les digo que voy a dejar de comprar, mi gente, no, ya les he dicho, pues esto es mi trabajo, yo tengo que invertir, pues como cualquier negocio. Bueno, no sé ni por qué me regué en todo esto, ustedes. Ay, Dios mío, bueno. Saben que he andado un poco como mala de mi estómago, y me dice mi esposo que es debido pues con toda esta situación que hemos estado pasando, con mi estómago, en lo sentido así raro. No sé también si fue porque me empecé a tomar un detox, ay, no sé, un limpiador de colon. Ya me salieron unos pelitos por acá. Y bueno, pues todavía fuimos a ver casas. Bueno, les comenté que fuimos a ver casas la semana pasada y pues estamos en muchas casas de espera, mi gente. Sí, estamos en varias, pero pues no sé, no sé. Ay, Dios mío, yo solo les digo ya, no sé, solo Dios sabe. Ay, Dios, me tomé un café, mi gente, estando aquí hablando con mi papá, aquí en la cama. Me habló mi esposo y luego aquí estoy trabajando en el teléfono, le digo yo. Él pues anda trabajando y hablé con mi papá, me tomé mi cafecito, me fue a traer mi café, tuve que ir a mover el carro porque Colton pues estaba, yo estaba atrás de, Colton metió el carro hasta donde yo siempre estoy, como no lo suelo mover, ya saben, ahí cerca de la puerta del garage. Y ayer ya les cambié la plática, ayer ya ni les enseñé cómo se ve el garage de vacío. Tengo que ir a lavar, a poner a lavar ropa, a lavar. En lo que estaba aquí, estaba viendo noticias, cosa que no suelo hacer, mi gente, porque ya saben, no me gusta, la voy a mover un poquito. Las tengo ahí paradas en mi rodilla con el tripod. Me puse a ver las noticias ahí en inglés, porque pues aquí yo no tengo cable, ya saben. Teníamos cable en la casa donde vivíamos, el dish, y cuando yo lo quise pasar para esta casa, me cancelaron el contrato porque no me lo podían, no había la manera de ponerlo aquí en esta casa, me dijeron. Lo del dish, así es que les digo que todas las casas ustedes, yo me acuerdo que cuando lo puse en la otra casa, la señora se molestó, ¿se acuerdan ustedes? Y dijo que,
¿Cómo era posible que lo habíamos puesto que para hacer eso teníamos que haberle pedido permiso a ella? Pero eso fue hasta después, ustedes, de eso, porque le estábamos pidiendo la clave de una casita que había afuera, que se acuerdan que ni la usamos. De verdad que nosotros hemos pasado tantas cosas con esto de la renta, mi gente. Cuarto, a ustedes, mi cuarto huele tan rico. Hay una tela de araña ahí. Les cuento que ya sí, ayer se me hizo pipí aquí abajo, en esto de aquí, en la mera esquina entrando al cuarto de nosotros, se hizo pipí. No sé por qué a ustedes, no sé qué le está pasando. Mi papá me dice que es porque ya está viejita. Mi mami también así me dice: mija, es que ya está viejita. No sé, de verdad. Ella no andaba con esas cosas. Ustedes se acuerdan que les dije la otra vez también. Y yo, pues, que paso en la casa, ya saben, yo siempre la ando sacando. No sé qué le pasa. Pero se hizo, pero gran mierda, decimos nosotros en Honduras. Ay, no, y le dije: ¿qué te pasa? ¿Por qué te andas haciendo pipí adentro? Mujeres, y estando Marixa aquí, yo la saqué. Ella hizo del 2. No sé, de verdad. Luego se fue Marixa, la volví a sacar. Y solo para ir a encontrar el pipí ahí. No sé. ¿Saben que aquí ahorita, que yo fui afuera, fui a tirar unas cajas? Ahí andan arreglando bien bonito. Miren, perdone que les cambie la plática. A ver, espérense. Ahí donde el vecino. No sé si logran ver. Miren, ahí andan trabajando. Y ayer que vino Marixa, que movimos los carros, hay un show con ese movedero de carros. Bueno, el caso es que andaban, son latinos, los que andan trabajando ahí tiraron toda la plancha. Y ahorita que yo fui a tirar las cajas, miren, pusieron como de ese zacate falso en toda la yarda, pero se les ve bien bonito porque tienen abierto. Miren, ya chismeamos un ratito. Les decía que cuando fui a tirar allá afuera las cajas, que saqué todas las medicinas de mi esposo, y ustedes, cuando yo voy allá afuera, bueno, cuando entro, aquí un olor raro, como dice Marisa, será lo que ya tiene más vacío, que hasta se siente diferente, dice, ya no sé, dice, pero ya no es lo mismo, me dice, ahora que ayer que vino ella, no es lo mismo, se siente diferente aquí, me dijo. Tengo que ir al correo, ustedes. Necesito mandarle esas cosas. Mi mamá cumple años el otro mes. Marixa cumple años el mismo día también. Miren cómo se ve aquí. De aquí para acá se ve chulo. Aquí está lo bonito. Y para acá, ya saben, el detrás de cámaras. Yo necesito empacar, pero también necesito. Bueno, de verdad que se me pongo a pensar y digo, pero ¿qué más voy a empacar? Si todo lo que tengo aquí, pues son cosas que yo tengo en uso. Así es que no sé. Pero voy a comer algo. Agarrar, como dicen, ay, ánimos. Y comer para, como dicen, que me dé ánimos. Y irme a alistar para grabar. No sé, no saqué nada para hacer cena el día de hoy, así es que no sé qué. Ya sé, voy a sacar el tocino y le voy a hacer sándwich de bacon con huevo para la cena. Cuando son días así que yo no he sacado, no me he preparado con qué cocinarles, mi gente, hacerles unos sándwichitos así de cena es lo más práctico, así es que eso le voy a hacer.
sándwich de tocino con huevo para la cena. A mi esposo le encantan con chile verde y tomate. Uy, papá, necesito queso. ¿Dónde me lo pusieron? Voy a comer. Miren, ya si no ha bajado. Por eso, miren, ay Dios mío, vean lo que hacen estos. El día que les dejé las costillas, ven lo que son los muchachos. Esto yo sé que es de donde quiera. Empezaron a comerse los coditos, se comieron las costillas y solo dejaron el plato vacío en el refri. Ay Dios mío, esta juventud, señor. Y acá, esto ya lo voy a tirar. Ay, se tiró esa salsa. Tirar esto. Yo sé que no soy la única que pasa esto así. Hasta en la familia de uno se ve esto, mi gente, ahora con la juventud. Ayer que hablaba también con Marixa, no sé a qué nos referíamos, algo del baño. Y me dice, hola, estábamos hablando de la lavadora que siempre está llena de jabón. Y dice, usted, no se preocupe, dice, así son las mías también. Dice, no sé. Cuando nos ponemos así a hablar cosas de los muchachos, dice, así son las mías. Hablo con mi hermana también y de los sobrinos. Así son los sobrinos. Igualito. Yo por eso les digo, Dios mío, uno de verdad que los tiempos de antes por eso dicen que eran difíciles. Ahora la tecnología siempre les digo yo que es bueno. Pero está bien difícil con la juventud ahora. De verdad, tienes que andar encima así como que si fueran unos niños chiquitos. Así, igualito. Yo antes, fíjense que yo me molestaba y me enojaba. Y por eso yo estoy padeciendo mucho de mi estómago. Porque yo antes, ahora son las consecuencias, como dicen. Es verdad. Voy a calentar esto. Tengo que hervir los frijoles. No quiero comer frijoles, tengo miedo. Yo sé que ya les cambié la plática, tengo miedo. Miren, el queso fresco lo estoy comprando. Y lo parto aquí. Yo tenía pensado ahora hacerles baleadas en la cena también. Pero a mi esposo le gustan, pero es que no saque carne. Y como que para ellos solo comer baleadas no tienen que llevar carne. Entonces, mejor les voy a hacer los sándwiches que ya saqué el tocino. A mi esposo le gusta comprar de este tocino, que es más fresco. No viene así con, ¿cómo se llama? Lo compra en Winco y costó $8, 7 Winco. Hay veces el que me viene así con las bolsas. Usted, si lo manda a traer algo, él viene con una de bolsas y me llena ahí. Y le dije, solo iba a traer lo que te dije que necesito. Y dice, ay, es que lo vi y el precio se me hizo bien. Y llena él ahí de carne, de chucherías. Y yo le voy a ser honesta y se lo digo a ustedes: a mí no me gusta cargar de tanta cosa, mi gente, el refri. Porque todas esas cosas a mi esposo le molestan. Y por eso, cuando traigo cosas para los muchachos, ellos ya saben, si les traigo sus galletas, sus churros, sería lo que sea, ellos ya saben que eso es para él. Y a mi esposo, se le compro otra cosa, yo le digo, trata de comer más fruta, pero, ay Dios mío, en la noche le da la ansiedad de comer pan, de comer dulce. Yo no sé si sus esposos son iguales, pero mi esposo así es. Ay, Dios mío, ¿saben que ya son las 12 y mi mamá no me ha hablado? Voy a hablarle. Had afforded just like a void, but you
que yo andaba limpiando mi habitación, se le murió la batería a esto. Tengo toda mi casa limpia. Ustedes, bueno, el baño yo lo limpié antier. Pero ahorita pasé, cuando yo siempre paso aspirador en mi cuarto, como quiera paso toallita y todo. Y también limpié. Me pica siempre este lado donde tengo las canas. Pero ya limpié mi habitación, limpié las mesitas, la cómoda donde están los perfumes. Limpié todo eso, mi gente. Y anduve sacando estas flores, miren. Porque quiero decorar. Yo les dije, según ahora lo iba a decorar ustedes, pero yo nomás comí y me sentí, oiga bien, me sentí mal otra vez de mi estómago. Es súper raro, no sé qué pasó, no fue si porque me tomé las pastillas primero y después comí, como que eso me molestó porque me tomé el probiótico, me tomé las enzimas digestivas. Mi mamá me dijo que eso es antes de comer, pero yo me sentí, ustedes, como que mi estómago ya está súper débil. Ay, me pica aquí, me pica. Ay, pero dije yo, miren, yo me fui a recostar, pero yo, mi gente, para que yo me sienta así, pues, mala, me fui a recostar. Me dice mi esposo, acuéstate, y lo hice. ¿Qué será? ¿Que tengo un piojo aquí o aquí? Ay, no, señor, reprenda, porque los piojos son puras plagas. Uy, no, no me pica aquí. Y ya me recosté, y dije yo, no, me levanté. Me fui a buscar a la computadora en toda la información que tengo de lo del médico donde había ido antes, porque es un doctor familiar, y hablé con ese mismo. Me dieron una cita para el próximo miércoles para hacerme un chequeo. Mi gente, me dice mi esposo, ve a hacerte un chequeo, no te descuides, que porque dice él, por descuidarse nunca iré a un chequeo porque no le gustan los médicos. A mí tampoco. Miren, por eso traigo unas ojeras, mi gente, de lo mismo, porque no puedo dormir, la incomodidad de mi estómago me despierta a medianoche, así que mejor voy a ir a hacerme un chequeo. Yo sé que todo esto es a causa del estrés, es malo, mi gente, el estrés es malo. Yo sé que yo digo siempre tengo confianza en Dios y siempre, pero como quiera mi preocupación me viene a veces y ay, señor, como humana, ay, ya saben. Pero bueno, dije yo, Ana, ya levántate, ponte a limpiar, y limpié todo aquí. Después me habló mi mamitina y oró por mí también. En esta greña, yo todavía no me cambio. Hoy sí me salió el dicho de ese de que toda fodonga cuando llegó mi esposo. Ni modo, ni modo. Limpié todo, mi gente, puse, mire, tengo que, bueno, según yo tenía cargando la aspiradora. Qué linda ella. Miren, aspiré todo para el lado del comedor. Déjense. ¿Saben que una de estas también estuve bendiciendo a... Ay, Dios mío, se me olvida su nombre. La muchacha que me compró las decoraciones. La estuve bendiciendo con una de estas. Pero bueno, lo que yo le quiero enseñar a ustedes es que vean todo ese sucio que yo saqué de aquí. ¡Wow! ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado todo ese sucio! Limpié todas las mesas. Ya voy a poner a los muchachos a que me ayuden a limpiar aquí la puerta, porque sí está sucio. Miren, eso de ahí es sucio, eso de ahí también es sucio. Pero Cine ya lavó todo este baño porque le toca a Colten, pero Colten ha estado trabajando mucho y Cine descansó ayer y ahora, entonces Cine lo hizo. Y Chayden aspiró ya abajo, ya limpió el baño, porque en los fines de semana les toca a ellos limpieza, pero como no estuvieron aquí en la casa y ayer se fueron también con mi esposo, entonces lo hicieron ahora. Mi cocina también, mi gente, está limpia. Miren, me llegó un cupón aquí de Michaels. Nunca me había llegado un cupón así. A $10 cuando yo invierta $20. Nunca me había llegado un cupón, miren. Bueno, necesito ir a comprar leche para el café. No tengo.